La alcaldesa Ángeles Muñoz ha dado la bienvenida a los equipos de España y Gran Bretaña de la Copa Davis, que se enfrentarán desde mañana y hasta el domingo en el Club de Tenis del Hotel Puente Romano en el marco de la primera ronda del Grupo Mundial. La regidora ha asegurado en el acto del sorteo de los partidos celebrado en el Centro Cultural Trapiche de Guadaíza de San Pedro Alcántara que Marbella es una ciudad hospitalaria inigualable con un clima excepcional y con unas magníficas instalaciones deportivas. Durante estos tres días vamos a disfrutar de un gran ambiente en la ciudad que ha acogido con mucha ilusión este gran evento deportivo, ha afirmado Muñoz, quien ha agradecido el esfuerzo de las federaciones de tenis de España y Gran Bretaña, así como de la internacional, para que el encuentro sea un éxito. Esperamos un retorno para la ciudad muy importante en cuanto a promoción y en este sentido también queremos agradecer la colaboración de nuestros patrocinadores públicos y privados. Pues en primer lugar yo quiero darles a todos la bienvenida a una maravillosa ciudad, no porque yo sea la alcaldesa, creo que es evidente que tenemos una ciudad hospitalaria, una ciudad inigualable, una ciudad con unas magníficas instalaciones deportivas y aquí agradecer el esfuerzo que desde Puente Romano se está haciendo. También dejar constancia de que tenemos una ciudad con un clima excepcional. Y esa era una de las promesas que nosotros hicimos cuando presentamos nuestra candidatura, pero también van a poder disfrutar de un gran ambiente, porque efectivamente Marbella acoge esta eliminatoria con mucha ilusión, con el reto que sabíamos que teníamos por delante en la organización de un evento deportivo de la magnitud que tiene esta eliminatoria. Yo creo que los plazos se han ido cumpliendo, creo que Marbella ha tenido grandes profesionales a su lado. Yo desde aquí quiero agradecer, por supuesto, a la Federación Española de Tenis, a la Federación Internacional, el esfuerzo que han hecho para que todo salga como debe de salir. Para nosotros supone, además, un retorno importante en cuanto a promoción y por eso quiero destacar a los medios que tenemos aquí, a nuestros sponsors a nivel de administraciones y también sponsor privados que hayan querido colaborar en lo que es un proyecto de ciudad. Así que espero que los medios no solamente den buena cuenta del estupendo tenis que vamos a ver, sino también de la estupenda ciudad que los acoge. Y a partir de ahí decir que espero que haya muchísima suerte. Mucha suerte a nuestro magnífico equipo. Mucha suerte, capitán, a todos y a cada uno de los magníficos jugadores. So, thank you very much. Muchas gracias. El sorteo ha determinado que el primer partido que se celebrará mañana a partir de las 11 enfrentará al español Albert Ramos con el británico Liam Brody y a continuación le tocará el turno al Roberto Bautista y Cameron Norrie.